Muy buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Iniciamos este programa el día de hoy, 21 de abril, aquí en el Reportero del Crimen. Como siempre, le invito a que usted comparta en su comunidad de Facebook y YouTube esta información, este programa, porque mientras más lo comparta, más crecemos y obviamente a más gente llega la información. Bueno, iniciamos el programa el día de hoy. Hoy con una noticia de estas de las que no me gusta dar porque es pleito entre hermanos y eso no debería de ser. Sin embargo, ante la petición de los ciudadanos, pues bueno, acudimos el día de hoy a lo que es la Fiscalía del Estado. Un grupo, una familia, la familia Díaz Camal, originaria de Castamay, pues pidió el apoyo de este programa del Reportero del Crimen para denunciar pues a una integrante de esta familia. Esta muchacha pues despojó al papá de 71 años de edad de sus propiedades y obviamente también del dinero que había vendido de un terreno. Ellas, las personas que pidieron el apoyo de las cámaras del Reportero del Crimen, son Isabel Díaz, Rosa Noemí Díaz, Marcela Díaz, Rodrigo Díaz, María Elena Díaz y Lucía María Díaz. Pues ellos están pidiendo el apoyo para que la Fiscalía del Estado pues pueda hacer justicia, ya que acusan a su hermana Selene Beatriz Díaz Camal y a su esposo Carlos Alcocer Ramírez y su yerno Eduardo González Heredia y a Mayrani Alcocer Díaz de despojar de sus propiedades, de un predio, obviamente, de un predio, la venta de un predio, el dinero de la venta de un predio, obviamente dejar en la calle a Raimundo Díaz Morales, de 71 años de edad. Él es padre de esta familia y obviamente pues él juntó su dinero, compró sus propiedades para que los últimos años de su vida, de su vejez, pues tuviera la solvencia económica en determinado momento para poder costear su enfermedad de vejez. Y pues bueno, resulta que una de sus hijas, Selene Beatriz Díaz, pues resultó más viva y se quedó con el dinero de la venta de una propiedad y obviamente lo dejó en la calle. Hasta las cosas se llevó. Y esto no lo digo yo, porque luego dicen que, pues bueno, uno no han inventado las cosas. Los familiares de las hijas de este señor, de don Raimundo Díaz Morales, hablaron a las cámaras del Reportero del Crimen e hicieron esta denuncia. Escuche usted lo que dijeron. Nosotros venimos a hacer una demanda en contra de mi hermana Selene, su esposo Carlos, su hija Mayrani y su yerno Eduardo. Entre los cuatro, ellos despojaron a mi papá de todo. Le sacaron todas las cosas de a mi papá. Se llevaron todo. Se llevaron papeles de terrenos. Se llevaron su título de propiedad. Se llevaron una tarjeta de crédito de mi papá que mi papá cuenta que mi papá nos dijo que él tiene dinero en esa tarjeta, ella se lo llevó y nosotros queremos poner esa demanda en contra de ellos. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Raimundo Díaz Morales. Raimundo Díaz Morales, ¿dónde vive él? Él vive en Castamay. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 71 años y ahorita está él enfermo. Por eso nosotros venimos a hacer esa demanda para que pueda proceder por lo que sea, por robo, por lo que hizo mi hermana, porque no es justo, le quitó todo a mi papá, lo dejó sin nada, todo se llevó, más que su ropa le dejó a mi papá. ¿Está enfermo él? Y muy enfermo mi papá. ¿Puede caminar o no puede caminar? Mi papá no puede caminar, mi papá está acostado. Tenemos que ayudarlo a que se levante, su aseo, todo está mi papá. Y no es justo lo que le hizo mi hermana, invitarle todo, despojar a mi papá de todo, dinero, documentos de las casas, de terrenos y dinero también de mi papá. Okay. Me comentaba usted, señora, que había ahí la venta de un terreno y que también se había agenciado el dinero. Sí, incluso por eso fue el problema. Porque empezaron los dimes y diretes de que mi papá exigió, o sea, no exigió, él le dijo a mi hermano, que le dijera a mi hermana que por favor sacara un dinero para que por los movimientos de su enfermedad. Y a la hora que mi hermano va y le dice a ella, ¿sabes qué? Papá quiere que saques dinero porque desgraciadamente él le dio todo el poder a ella de que ella hiciera los movimientos. A la hora que ella ve que mi papá le está pidiendo el dinero,
ella agarra y dice, ¿sabes qué? No hay ni un peso. ¿Cómo que no hay ni un peso? Si papá te dio la confianza de darte el dinero. Dice ella, no. No, yo no tengo ni un dinero. Y hazle como quieras. Entonces lo despojó del dinero de la venta del terreno. Lo despojó del dinero de la venta del terreno. De la casa. Y cuando se vio acorralada ese mismo día, ella fue, habló a su yerno, que su yerno tiene una cosa de disco, no sé qué cosa, un camión de mudanza, no sé qué, y empezó a sacar todo, Mi papá consciente porque lo está viendo que está pasando, mi papá está acostadito en una hamaca en medio de la casa, en una media, un ladito de la casa, y todavía pues, voltea a mi padre y le dice a mi cuñado, que yo a él lo hago responsable, porque es por ser una ¿cómo persona, se llama él? Se llama Carlos Alcocer Ramírez. ¿Sí? Yo a él lo hago responsable, porque mi padre le dijo, ¿dónde te estás llevando ese tanque de gas? Y no le contestó. Y todavía regresó con el otro tanque de gas y lo están subiendo las cosas. Mi hermana volteó, ella, mi hermana Marcela, la vio, no le hizo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No sé, todo lo que está aquí es mío. Cuestión que jamás ha pasado, que ella ha vivido a expensas de mi papá desde que murió mi madre hace 10 años. Ella según se quedó a cuidar a mi padre. Si llegas a ver las condiciones. Nosotros, como dice ella, yo estoy en la casa porque lo estoy cuidando. Es que lo estaba cuidando, nunca jamás lo cuidó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que le dice mi hermana, todo lo que me estoy llevando es mío. Ahí está tu padre, te lo dejo. Ese no es mío. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Voy a continuar con la información. De que comentarle que hoy por la mañana se dio un accidente entre una camioneta que no guardó su distancia y impactó un taxi en el cruce peatonal de la prolongación de la calle 59 y a escasos metros de conocido hotel de la ciudad en el Malecón, en donde, pues bueno, al final los involucrados tuvieron que pedir la presencia de elementos de vialidad para coronar el área mientras llegaban las aseguradoras y se ponían de acuerdo con el para cubrir los gastos ocasionados en este hecho de tránsito. Eso fue hoy por la mañana, tantito después de lo que terminó el evento del obelisco a los marinos en la celebración de la defensa del puerto de Veracruz. Se dio este accidente donde lo captamos de inmediato. Vamos a irnos también con información que se generó en la carretera federal en el kilómetro 36 de este tramo Campeche-Tenabo. Se suscitó un accidente hoy por la mañana en donde una persona resultó lesionada. Al lugar llegó personal de rescate y obviamente también personal de la Secretaría de Seguridad Pública, quien acordonó el área donde se generó este accidente, que fue precisamente en el kilómetro 36, en el kilómetro 36 de la carretera estatal 180 Campeche-Mérida, en el tramo Atenabo. El profesor Miguel Muñoz Herrera, pues es al parecer el conductor de esta camioneta, el cual se volcó en la carretera federal, como usted puede ver en las imágenes que le estamos proporcionando el día de hoy. Pues al final fue trasladado al hospital para su atención médica, representaba una lesión ahí que no ponía en riesgo su vida, pero sí que tenía que tener atención médica este hecho de tránsito que se dio hoy por la mañana en la carretera federal. Últimamente en este tramo carretero de Tenabo se han estado dando bastantes accidentes. Si usted viaja por esta parte de la ciudad, también tome sus precauciones porque, pues bueno, no vaya a ser que le vaya a pasar algo por allá. También donde se dio otra volcadura fue en el kilómetro 67 de la carretera Isla Aguada
a Sabancuy, una pipa cargada con diésel volcó en la carretera y pues generó obstrucción de la vialidad ahí en este tramo carretero. Al final, esas imágenes que les estamos presentando, esas fotos, fotografías, no las proporcionaron compañeros y amigos de las redes sociales que ya están compartiendo sus fotografías con un servidor para poder darle información. Esta volcadura fue acordonada por personal de la Policía Estatal Preventiva mientras llegaba personal de grúas para rescatar esta pipa cargada con diésel que ponía en riesgo ahí en algún momento a los automovilistas que circulaban por ese tramo carretero. Ahí la imagen de esta volcadura hoy por la mañana. Vamos a irnos también con información que se dio ahí. Ya ve que ayer habíamos platicado de la situación. Antier le platicábamos que a una semana de la muerte de Kevin Tucuchpot, que fue ultimado de 2 puñaladas en Ciudad Concordia, pues después de un recorrido lo único que pudimos encontrar es que continúa la venta de droga y obviamente la vigilancia es nula. Pues de nueva cuenta volvieron a retomar el tema el día de ayer por la mañana y la tarde. El personal de la Secretaría de Seguridad Pública pues ya dotó de 2 cuatrimotos a los elementos de seguridad pública que esperen a que salga hasta el último estudiante de esta escuela de CECITEC, y obviamente se están pasando haciendo rondines para dar con el paradero de responsables y vándalos que van a asolar a los jóvenes que van a CECITEC. Ahí las imágenes de este recorrido que hicimos por ahí, por lo que es Concordia, ya iluminación y obviamente también vigilancia, ahí las imágenes. Ven a visitar PCHOX. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PCHOXA, tu tienda de cómputo de confianza. Y bueno, y después de las denuncias, yo creo que hemos estado haciendo a través de este programa en el reportero del crimen con la venta de droga, y obviamente en los planteles de educación como el CECITEC y algunos otros en colonias como conflictivas como Minas, pues el día de ayer por la tarde se generó una intensa movilización por parte de los tres órdenes de gobierno, la Policía Federal, el Ejército, la Marina y obviamente PGR, Policía Estatal Preventiva, que estuvieron por CECITEC también, estuvieron por Minas, estuvieron por La Esperanza. Pues obviamente no se ha informado de los resultados de este operativo, pero bueno, ahí la información respecto a ese tema. Vamos a cambiar de tema. Fíjese que la Secretaría de Marina el día de hoy pues llevó a cabo este homenaje que se da cada año en el obelisco a los marinos, donde se lleva a cabo el aniversario de la defensa del puerto de Veracruz en la gesta heroica de la Marina y el Ejército. Este evento fue presidido por el CEO Carlos Miguel Aiza González, quien presidió la ceremonia conmemorativa a la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. Durante el evento, Aiza González y el comandante de la tercera región naval, Enrique Genaro Padilla Ávila, entregó condecoraciones por perseverancia a marinos que alcanzaron 10, 15, 20, 25, 30... 35, 40 y 45 años de servicio. Al dar lectura al mensaje oficial que con motivo de esta celebración envió el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sáenz, el comandante de la región naval citó que los marinos tienen ante todo la misión de servir y proteger a la sociedad, así como hacer valer el Estado de Derecho en lo que respecta al mar patrimonial y zona económica exclusiva. Hoy los marinos recordamos nuestro compromiso de servir a México, guiado siempre por los principios que nos rigen, con absoluto respeto a los derechos humanos, con lealtad y patriotismo incondicional, agregó. En la ceremonia que se realizó en el obelisco de los marinos, se efectuó el toque de 3 dianas, se colocó una ofrenda floral al pie del obelisco, a la alumna del CETMAR, Viviana Mismay, declaró una poesía titulada 21 de abril, se realizaron honores a la bandera y entonaron los himnos nacional campechano. Obviamente asistieron diversos funcionarios del gobierno del estado y obviamente gobierno federal durante este evento del aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Vamos a ir también con información respecto a este tema. Recuerde que le informábamos el día de ayer de la turbonada que se generó en Ciudad del Carmen, en el municipio del Carmen, en donde, pues bueno, se informó de la desaparición de por lo menos 15 personas, 15 pescadores continúan desaparecidos, 24 más se habían manejado como muertos. Al final, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado de prensa el día de ayer. La Fiscalía General del Estado
ya conocer que se llevan a cabo las investigaciones para determinar el número de pescadores que perecieron en alta mar ante en la península de Atasta como consecuencia de una turbonada. Asimismo, se tiene conocimiento que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidos los pescadores Ricardo de la Rosa Hernández, Alex El Chiapas, Miguel Antonio Jiménez Cupil y Miguel Adán Dionisio, por lo que se trata de localizarlos y realizar la búsqueda. De acuerdo a los datos que obran en el expediente, BCH 3474-2016, siendo las 8:20 horas del martes 19 de los corrientes, mediante el aviso telefónico fue informado del fallecimiento del pescador ribereño José Manuel Pérez Acosta, por lo que la autoridad se trasladó al puerto pesquero Laguna Azul. De inmediato, la representante social, en compañía del médico legista y peritos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, se trasladaron al citado muelle, donde confirmaron la noticia y se abocaron a las diligencias legales. Mediante la declaración de un sobreviviente, hijo del pescador fallecido, se supo que a las 6 de la tarde, alrededor de del 19 de abril, se llevó a cabo, se salió con su padre a alta mar, a bordo de la lancha ribereña Ángel, y al igual que otros pescadores, a bordo de varias embarcaciones, salieron del muelle 20 de noviembre con rumbo a mar abierto para la captura de camarón siete barbas a una distancia de 20 brazas. Los pescadores de altura de Bahamita, los pescadores iniciaron actividades, sin embargo, alrededor de las 12 horas los lancheros se percataron que se avecinaba una turbonada, por lo que procedieron a levantar sus redes y colocar camarón capturado en las neveras al tiempo que emprendieron la retirada para evitar la tempestad. Sin embargo, cuando estaban unos 200 metros de 200 metros de la escollera norte en Punta Norte, Playa Norte, fueron alcanzados por la turbonada que les impidió el avance, lo que los obligó a bandear las olas de aproximadamente 2 metros de altura, situación que propició el ingreso de agua a las embarcaciones, las cuales comenzaron a hundirse, otras más se quebraron, sufriendo daños en la estructura. Ante la inclemencia del tiempo, los pescadores cayeron al agua, hicieron esfuerzos para llegar nadando a tierra firme. Algunos se aferraron a boyas y neveras, tablas y equipo que los mantuviera a flote y a salvo. Sin embargo, pues bueno, hasta ese momento no se tiene información de cuántos son los pescadores que se tenían perdidos. Bueno, el día de hoy, durante el evento de la gesta de la defensa del puerto de Veracruz, el capitán de puerto de Campeche informó que los avisos de alerta temprana para evitar que los pescadores salgan a la mar por el temporal, porque se avecinaba un temporal, pues se dieron a tiempo, sin embargo, pues no se respetó. Escuchemos lo que dijo Florentino Gallardo, quien es capitán de puerto aquí en Campeche, respecto a ese tema. Aquí la situación es la cultura de la prevención y tomar en cuenta las recomendaciones que emite la autoridad marítima, porque es sabido que a pesar de que se cierran los puertos, la gente no hace caso de estas indicaciones y pone en riesgo su seguridad. Nosotros hemos establecido y dicho que los cierres de puertos no se hacen de manera arbitraria, se hacen por cuestión de seguridad y procuramos que los cierres sean lo menos extendidos o menos extensos a fin de que no afecte la economía de la gente. Sabemos que tienen que ir a trabajar, pero si el puerto está cerrado, pues se deben de hacer las recomendaciones, porque si no, después vienen las sanciones administrativas, que también complica a la gente, que si de por sí no tiene para comer, menos van a tener para pagar una sanción administrativa. Florentino Gallardo, capitán de puerto, también comentó durante la entrevista que se le hizo hoy por la mañana que también se le aplican sanciones administrativas a las personas que no respeten los avisos de alerta temprana, pero sin embargo, pues los pescadores con trabajo tienen para comer y no tienen para pagar estas faltas administrativas. Sin embargo, los patrones sí pueden ir hasta 1,000 salarios mínimos, según confirmó el capitán de puerto. Escuche usted lo que dijo respecto a las sanciones administrativas que pudieran ser acreedores los pescadores y armadores que no respeten los avisos de la Capitanía de Puerto. Es muy alto la sanción administrativa. La Ley de Navegación y Comercio Marítimo te establece que por hacer caso omiso de las indicaciones, las multas van de 1,000 a 10,000 días de salario mínimo, y de un pescador difícilmente la va a poder pagar.
también habló sobre el tema de la búsqueda, se está coordinando con la Secretaría de Marina para continuar con la búsqueda, al igual que otros pescadores también de las cooperativas se están organizando para lograr hallar a los cuerpos de estas personas que fueron víctimas de esta turbonada el pasado martes por la tarde y que pues bueno, se continúa con la búsqueda. El gobernador del estado estuvo también el día de ayer platicando con los pescadores de Samancuy y La Guada y pues obviamente están tratando de hacer todos los esfuerzos para encontrarlos con vida. Él manifestó que durante lo que va de la temporada, pues ahí también hay personas perdidas. Escuche usted lo que dijo. Siguen los recorridos por parte de la Secretaría de Marina, por parte de compañeros, incluso de gente que opera las cooperativas, para efecto de ubicar. Se tiene conocimiento que alrededor de 13, 14 personas todavía están en calidad de desaparecidas y bueno, están haciendo recorridos para poder ubicar a estas personas y ojalá se encuentren con bien, ¿no? El derivado precisamente de la tromba que azotó la parte sur del estado. Vicealmirante, ¿con qué equipos están realizando este tipo de operativos de búsqueda y cuáles son las rutas que están utilizando? Bueno, la Secretaría de Marina Armada de México está apoyando aproximadamente con 13 unidades de rescate, ¿verdad? Y también toda la parte sur, desde lo que es Atasta hasta lo que es la isla de Isla Guada, toda esa parte se está recorriendo. Tenemos también el apoyo por parte de la comunidad marítima con embarcaciones y de las sociedades cooperativas. Ellos también están participando con sus embarcaciones para efecto de poder ubicar a estas personas que todavía se encuentran en calidad de desaparecidas. ¿Hasta el momento cuántos con vida han encontrado y cuántos lamentablemente sin vida? Se tiene el reporte al menos de una persona fallecida. Las primeras horas de la noche se logró rescatar a esta persona. Y de los rescatados van aproximadamente como 46, 48 gentes que se fueron ubicadas y que fueron sorprendidas por este mal tiempo en el mar la semana pasada. Es decir, ¿cuántos días faltan entonces? Aproximadamente como se tiene el reporte de entre 13 o 16 personas que todavía están en calidad de desaparecidas. ¿Hay esperanzas que se encuentren? Esperemos que sí. Y vamos a seguir con lo que corresponde a la Capitanía de Puerto y a lo que es también la Secretaría de Marina, pues van a seguir la búsqueda hasta la ubicación de estas personas. ¿Solo es el deceso? Hasta ahorita sí, hasta ahorita se tiene reportado, sí.